Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sala Natalia Sosa Ayala de la biblioteca que nos acoge esta tarde para presentar un relato, el primer relato escrito por nuestra compañera Beatriz Santiago Álamo y compartir, sobre todo, compartir con ella un momento tan emotivo y especial. También debo agradecer al personal de la biblioteca, a Ginés, a Mariló, en fin, a todas las personas de la biblioteca, su colaboración imprescindible para organizar este emotivo acto. Para mí, sobre todo, es un placer, un enorme placer, participar esta tarde en la presentación de la primera creación literaria de mi compañera y amiga Beatriz. Y sobre todo quiero comenzar dándole las gracias, porque resulta obligado hacerlo, darle las gracias por por el honor que representa el que me haya elegido pues para presentar esta primera obra literaria, su primer relato. Así que muchísimas gracias, su propuesta sin duda me hizo muchísima ilusión y sobre todo también me sorprendió cuando me contó Beatriz que había escrito un cuento para niños, Las mamás de las estrellas. Me llevé una sorpresa, sobre todo porque desconocía sus inquietudes literarias. Tras la lectura de este pequeño pero hermosísimo relato, debo sobre todo felicitar a Beatriz porque me ha encantado, me ha gustado muchísimo, me parece una historia sugerente en la que ella destaca la importancia el poner en valor, reconocer la importancia de las pequeñas cosas de la vida, la importancia del amor como motor imprescindible en nuestra vida, ¿no? Pero además de causarme sorpresa esta faceta literaria que yo no conocía de Beatriz, también me sorprendió el hecho de que ella comenzara este inicio literario en una etapa tan complicada durante durante el primer trimestre, o concretamente en marzo de 2020, pues cuando estuvimos durante el confinamiento. En ese momento tan complicado, aquellos días de tanta preocupación, de tanta incertidumbre, pues bien, a pesar de eso, a pesar de esa preocupación y de aquellos días tan difíciles para todos, ella pues tuvo la inspiración y la serenidad para escribir un hermoso relato. Así que de situaciones tan difíciles como aquella, que todavía no hemos terminado de superar, pues salen cosas bonitas, experiencias positivas como esta. Por supuesto, no voy a anticiparles el contenido, ni mucho menos del relato, para eso hay que leerlo, pero sí quiero destacar que es un relato que transmite, a mi juicio, un mensaje de optimismo, un mensaje de esperanza en las personas. Y eso, pues la verdad es que no me extraña, porque Beatriz es sobre todo una persona optimista, una persona alegre, con una vitalidad increíble. Desde que la conocí, hace ya, pues no sé si 5 años o 6 años aproximadamente, cuando se incorporó al Departamento de Ciencias Jurídicas, me agradó muchísimo pues su optimismo, su alegría, su actitud ante la vida en el día a día. Y es muy agradable ir a trabajar y encontrarse con ella, pues porque siempre tienes momentos agradables en los que poder compartir y siempre encontrar una cara y una sonrisa de una compañera. Así que no me ha extrañado nada el mensaje que trata de transmitir con su relato, puesto que, como ya he dicho, Beatriz es una persona sobre todo optimista, con un entusiasmo contagioso y que le pone una ilusión tremenda a todo en la vida, ¿no? Y a pesar de todas las preocupaciones y los problemas cotidianos que tenemos, destaca en ella sobre todo esa actitud positiva. Y esa actitud también se refleja pues, en todo lo que hace y, cómo no, también en su relato. Pero además, esta pequeña historia, este hermoso relato de Beatriz nos muestra también otra faceta importante de su vida que seguro que muchos de ustedes conocen bien, y es su espíritu solidario. Beatriz es una persona sensible, a mí me parece que lo ves, y que además me ha destacado en esos encuentros, en esas conversaciones que tenemos. Me ha sorprendido muchísimo ese espíritu solidario que tiene, esa sensibilidad ante los problemas de los demás, esa conciencia, ¿no? De los duros momentos y de las dificultades que tienen muchas personas
pues que no han tenido la suerte a lo mejor de vivir en el sitio donde nosotros nos encontramos. Y como bien saben, las personas más cercanas de su vida, Beatriz hace unos años participó en un proyecto de voluntariado en África, en el año 2013, y eso le permitió conocer la durísima historia, las dificultades tan tremendas que tienen las personas que viven en el poblado donde ella, en Malawi, donde ella desarrolló ese proyecto de voluntariado. Esa experiencia fue, como es lógico, determinante en su vida. Y por eso decidió poner en marcha distintas iniciativas, acciones para tratar de ayudar en la medida de lo posible a esas personas con las que compartió aquella experiencia. Y concretamente una de esas acciones que ha puesto en marcha es a través de su relato el tratar de obtener alguna financiación para poder ayudar y construir en ese poblado un pozo de agua. Como digo, este relato es una de esas iniciativas que van a contribuir a que, más temprano que tarde, perdón, se pueda conseguir ese propósito. Con esa construcción de ese pozo, pues la verdad es que los efectos positivos que eso puede tener en las personas que allí viven, como todos imaginamos, son bastante evidentes, ¿no? Las mujeres que cuando Beatriz estuvo allí en aquellos días, las mujeres, si se consigue construir ese pozo, pues ya no tendrán que hacer esos desplazamientos larguísimos que hasta ahora tienen que hacer para buscar agua, y sus niños pues podrán acceder a los colegios, podrán ir a la escuela y no tendrán que acompañar a sus madres y hacer ese esfuerzo tremendo. Por lo tanto, es una iniciativa fantástica, la verdad, extraordinaria, que ha de reconocerse, y me parece que es muy importante poner en valor el fin solidario de este cuento y destacar sobre todo la contribución de Beatriz, una mujer, como digo, a mi juicio, sensible y muy generosa, y pues por eso su contribución por impulsar un proyecto tan positivo en la cooperación al desarrollo. Así que estoy convencida de que muy pronto conseguirá, con esta iniciativa y con otras que ponga en marcha, pues su propósito, ¿no? El lograr que se pueda construir ese pozo de agua en el poblado donde ella tuvo aquella experiencia tan positiva de voluntariado. En fin, para terminar, solo me queda felicitar a mi amiga, a mi compañera Beatriz, por este inicio literario tan exitoso y que siga, que se anime a seguir escribiendo y también, lógicamente, a seguir promoviendo iniciativas tan bonitas como la que ahora mismo ella, dentro de unos minutos, nos va a exponer con un PowerPoint en el que va a hablar de ello. Vale. Yo simplemente reiterar mi felicitación a Beatriz, también a sus familiares, a su marido, a su madre, a sus niños, y animarla a seguir adelante, a que esas inquietudes literarias continúen así profundizando en ellas, ¿no? Y nada más, muchas gracias por estar. Me disculpo porque tendré que irme en unos minutos, pero porque tengo que asistir a otro acto, pero encantada de haber estado esta tarde aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Carolina, de verdad, porque para mí es un ejemplo a seguir. Siempre la he visto, yo siempre se lo he comentado, para mí es un ejemplo porque es como una hormiguita todo el día trabajando, todo el día ahí en su despacho, y la considero compañera y amiga, porque la verdad que hemos vivido momentos de bastante cercanía y no he podido elegir mejor mi presentadora. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, las mamás de las estrellas. Como bien dice Carolina, las mamás de las estrellas vino de la inquietud por
Yo desde hace mucho tiempo, después que yo fui a África en el 2013, y para mí fue un antes y un después en mi vida, porque realmente cuando estás ahí puedes ver las necesidades, en fin, cómo viven ellos. Entonces, bueno, cuando terminó mi voluntariado, yo, bueno, voy a levantarme para que vean un poquito cositas que tengo por aquí. Agua, fuente de vida. ¿De dónde viene? Bueno, pues yo, cuando hice voluntariado en África, todo, bueno, una cosa llegó a la otra, y cuando estaba allí, lo que a mí me llamó muchísimo la atención es el agua, la falta de agua tan grande que había, ¿vale? Y lo sencillo que era facilitarles el camino a ellos. ¿Facilitar cómo? Pues con un pozo de agua. A través de los pozos de agua, se crea un pozo de agua y se hace en una escuela, de tal manera que esa escuela permite a los niños ir a la escuela, recoger el agua en la escuela, y a las mamás les permite también poder ir a ese pozo de agua a buscar el agua. A su vez, bueno, yo fui con un proyecto de la universidad, un proyecto de educación, yo hago pedagogía también, entonces me fui con un programa, ¿vale?, con un proyecto de educación para ver la escuela, ¿no?, como que, ¿cómo era la escuela ya? Pues aquí tengo unas fotitos, acceso al agua, bueno, aquí estos son datos, ¿vale?, datos que uno, pero estas son las escuelas de ellos, niños en las escuelas. Yo llevé material de la universidad, sobrante que teníamos en los armarios, lo llevé todo para allá, y yo me quedo con algo, y me quedo con que todo esto, con un granito de arena que aportemos todos, madre mía, se pueden hacer cositas, y aunque pensemos que no, todos somos importantes, todos podemos aportar nuestro granito para que a ellos les llegue el futuro. Yo siempre, yo tengo dos debilidades, son los niños y la moda. Me encanta. Entonces, la verdad que he empezado con los niños, porque de todo esto, ellos son el futuro, ¿verdad? Los sueños, las ilusiones, y tienen derecho. Tienen tanto derecho. Yo siempre, cuando me fui para allá, solo pensaba en mis hijos, mis sobrinos, los niños de mis amigos. Yo digo, lo tenemos todo. Y ellos no tienen nada, pero lo tienen todo, porque ellos me enseñaron, cada vez que yo llegaba a un poblado, llegaba a cualquier sitio, la alegría. Alegría que se ha perdido aquí, ¿vale? Ahora está el COVID, ahora, y antes que había, estamos tristes. O sea, los seres humanos hemos perdido el poder de la alegría. ¿Y saben quién tiene eso? Los niños. Los niños tienen ese poder. Entonces hay que volver a rescatar a nuestro niño interno, a sacar esa alegría, porque la hay. Claro que estamos viviendo momentos delicados, pero dentro de todo eso, como decía Carolina, yo escribí el libro, yo diría que uno de los peores momentos de mi vida, no solo por la pandemia, sino por otras cuestiones personales. Sin embargo, eso, o sea, mi mayor crisis se convirtió en mi mayor potencial, en mi mayor creatividad. Y me dije, no, estamos aquí para vivir, para aportar al mundo. Y todos tenemos algo que aportar, todos. Tenemos alguna cosita que podamos aportar. Y yo, que fui para allá, me vine con esa responsabilidad. Y lo mío es el pozo de agua, es mi responsabilidad. Estos eran bailes que ellos hacían, estos eran sus cabañitas. Aquí me estaban ofreciendo, ellos sacaron estos cuenquitos que ven aquí. Ellos sacaron, yo les llevé caramelos de nata, les llevé bolígrafos, les llevé un montón de cositas. Y ellos me ofrecían, ellos sacaron en sus cuencos, y como gran cosa, para ellos eso era su manjar. Unos, ¿cómo se llama? Manises tostados. Eso era para ellos un manjar para mí. O sea, yo, es que Dios, aquello llegó al alma, porque yo para ellos era la primera persona blanca que iba a ese poblado, y era un mundo para ellos, sin saber ellos que ellos eran el mundo para mí. ¿Sabías que, bueno, hay iniciativas de las Naciones Unidas, hay programas, hay muchas, más de lo que pensamos, hay cositas, hay programas que están para ayudarlos? Bueno, el antiguo, estos son más cositas, esta foto es mi debilidad. Me acuerdo de este peque, ahí estábamos en la oficina del director de la escuela, y para mí ese pequeñito fue, vamos,
mi debilidad. Él se agarró a mí y aquello fue muy lindo. Estos son fotitos de los poblados de ellos, sus casitas. Esto es una escuela. Ellos siempre pueden ver sus caritas, siempre alegres, siempre contentos. Y no tienen nada, solo se tienen los unos a los otros, que es lo que aquí hemos perdido. La humanidad, el ayudarnos los unos a los otros. No necesitamos tanto, porque creo que ha llegado un momento de la sociedad que estamos para cambiarla y dejar la competencia por la colaboración. Creo que es fundamental. Aquí esto no tiene palabras. Esta niña estaba descalza, yo tenía mis playeras y la niña me miraba los zapatos. Para mí esta no tiene palabras. Aquí contentísimos, me acuerdo en el cole. Y ahí estaban todos, con sus moquitos, sus pizarras, pero ahí estaban en el colegio. Ahí estaban. Esto ya es la educación superior, donde estaban. Fue un momento también bastante bonito. Este niño es el que Maladixo, que es el que yo tengo apadrinado. Bueno, el exsecretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ahora hay otro, pero él, su frase, él decía, la erradicación de la pobreza extrema sigue siendo uno de los principales desafíos en nuestro tiempo y es una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional. Es que tiene que serlo, tiene que serlo. ¿Nos sobra? ¿Qué hacemos con nuestra comida, de verdad? ¿Qué hacemos? Lo tiramos, lo que nos sobra, lo que no, o sea, no nos podemos imaginar con qué poquito ellos pueden llegar a tener más. Un simple pozo, o sea, un simple pozo, ellos pueden, ya les digo, hacer su vida en torno a ese pozo y las mujeres pueden ir al trabajo, genera más riqueza alrededor de ese pocito de agua. Bueno, el agua es vida y tú puedes regalarla. Proyecto para realizar un pozo de agua, ¿vale? Perfecto. Cuando tienes que transportar tu propia agua, aprendes el valor de cada gota. Por eso esos niños siempre se están riendo, siempre sonriendo, porque se ayudan los unos a los otros. Y eso al final es lo más importante. ¿Mensajes desde Casacula? Pues estos son unos pequeños mensajitos, ¿no?, que ellos me enviaban, ¿vale? Cómo aborda el problema del agua que enfrentan. Esto es directamente de Ayuda en Acción, de Jean Chirna, que es la chica que yo tengo el contacto en Malawi, que es con la que yo hago siempre las cosas a través de ella. Y bueno, ella hablaba eso de las perforaciones. Mira, abordan el problema del agua que enfrentan en Casacula. Aumenta ese nivel educativo, niña a niña, sin la pérdida de tiempo en la búsqueda del agua. Y de nuevo aumenta los ingresos familiares, porque las mujeres pasan más tiempo haciendo dinero con ello. La generación de actividades aumenta y hay ingresos financieros para satisfacer las necesidades diarias. Poco más o menos lo que les intento transmitir. Y bueno, la verdad que procesos para el agua, tengo todo el proceso, en fin, tengo toda. Aquí esta fotito me encanta, a ver si llego aquí. Estaban todos, me acuerdo el día de que fui a esa escuelita, estaban todos con los baldes en la mano para la fotito, para que se viera, para que ellos. Bueno, la verdad que. En fin. Aquí tengo. Bueno. El presupuesto, tengo simplemente por mostrárselo, porque esto es un presupuesto que desde allá mandaron, ¿vale? Porque todas las empresas están allá en Malawi. Bueno, un pozo de agua viene saliendo eso, unos 4.500 euros viene saliendo el pozo de agua. Bueno, pues después de todo esto, les digo, yo cuando me vine de allá decía, necesito... averiguar la manera de hacerlo, cómo puedo colaborar, cómo puedo. Me vine con esa responsabilidad. Fue en el 2013, hasta la fecha yo no había encontrado la manera de hacerlo. Había tocado puertas, había ido al ayuntamiento, pero no había conseguido financiación, no lo he conseguido. Y a veces la vida te pone pequeños no para encontrar un gran sí, porque te espera otra cosa diferente. Pero yo, que soy una cabezota y que quería que fuera por ahí. Pues bueno, llegó la pandemia, el confinamiento, y eso te hace reflexionar mucho. Estás en casa, estás con un montón de cosas, pero me llegó la inspiración. Me llegó la inspiración y digo, bueno, ¿y si creo yo? ¿Y si creo? O sea, con lo que yo pueda tener, mis dones, mis habilidades, porque todos tenemos, ¿verdad? Todos tenemos nuestros dones, nuestras habilidades. ¿Y si a través de algo puedo crear yo, puedo sacar beneficio, puedo hacer un tanto por ciento para hacer el pozo? Y de ahí surgió.
Empecé a escribir, ellos se iban a acostar por la noche y yo me quedaba escribiendo con mi portátil, buscando imágenes, buscando... Y de ahí salió Las mamás de las estrellas. Algo que yo he sentido, me encantan los niños, entre la pedagogía... Entonces, yo me decía, vale, ¿cómo estamos viviendo? ¿De qué manera vivimos? Todo vamos muy rápido, todo de una manera muy acelerada. Nosotros no somos los maestros son los niños. Enseñan, ellos vienen como quien dice recién nacidos y traen todavía consigo ese poder de crear, pero nosotros a medida que pasa el tiempo lo perdemos, nos cuadriculamos, perdemos esa parte creativa. Tanto nos ayuda en nuestro día a día a solventar cosas, pues apareció en Las mamás de las estrellas, que poco más o menos viene a hablarnos ahora del COVID, de lo que ha venido, mi interpretación de la pandemia del coronavirus con los niños y lo importante que es reflexionar, cambiar nuestra actitud, vivir de manera diferente, apoyarnos, colaborar unos con otros. Al final, la competencia lo único que nos convierte es, nos estalla, porque nunca vamos a encontrar mejor, peor, vamos a hacer... No, cuando dejas de competir, sale la imaginación, la creatividad, porque ya eres libre. Eso nos amarra, pero cuando descansas y eres libre, dices, estoy aquí para crear, para aportar mi granito de arena al mundo, a lo que esto me lleve. Entonces comencé, lo terminé, lo publicaron, y aquí está las mamás de las estrellas. Y bueno, creo que desde mi punto de vista, un pequeño cuentito que me va a ayudar a colaborar, en lo que quiero, a aportar mi granito de arena. Y tengo algo que ofrecer para que cada uno de ustedes también tenga algo en lo que forme parte de este proyecto. Un granito de arena se forma la montaña. Entonces, para que, no sé, un granito cada uno, pues se consigue el proyecto. Y bueno, yo creo que este es solo el comienzo de más cositas que vendrán. Porque al final, cuando dependes de ti misma y de crear... Tu vida cambia, te conviertes, no sé, estás más sosegada, estás más tranquila en cuanto a fluye, te deja fluir y permites que, eso, que la creatividad tome el mando, las riendas y salgan cositas como esta. Nada más que decir, pero sí me quiero despedir con un vídeo, ¿no? Con un vídeo que para mí es muy, muy tierno, muy bonito, porque... Yo digo, recuperar la alegría, recuperarla. Yo sé que estamos en momentos duros, pero nada saca. O sea, cuanto más alegría contagies, ayude. Al final, cuando uno ayuda a una persona, Dios, hay algo que te genera satisfacción. Entonces creo que es bonito, que es bonito. Entonces, bueno, pues me despido con ese vídeo que para mí significa muchísimo. Y nada, recuperemos la alegría de vivir. Bueno, esto es todo. Gracias, gracias, gracias.